Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina. La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, vamos a hablar de cultura. Es una muy buena noticia saber que la ópera vuelve a Fuerteventura y que además cada vez que se estrena cuenta con una mayor participación ciudadana. Está con nosotros José Concepción, el fundador de Ópera Fuerteventura, nuestro tenor, que no se ha conformado con triunfar a nivel internacional, sino que lo que quiere es sentar cátedra y yo creo que lo ha conseguido en la isla de Fuerteventura. José, bienvenido. Bueno, buenos buenos días. días. Y además eh, Jonathan Suárez, que siempre está ahí y que siempre está respaldando esta... Esta asociación Ópera Fuerteventura y Velando, porque se cumpla pues todo, todo lo que lleva detrás. Jonathan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una presentación la de esta semana que ha gustado mucho. Ha gustado mucho saber que la ópera va a llegar hasta Betancuria. Hemos repetido esta semana, José, muchas veces una frase que dijiste en la rueda de prensa que es que la ópera no puede ser una parte de esa cultura destinada únicamente a la élite, que mm -hmm. tenía que ser para todo el mundo. Evidentemente, una persona culta, bajo mi entender, empieza pues por el respeto a los demás. Eso es base de, de la cultura. Aunque no te gusta lo que opinen, hay que respetarlo, siempre y cuando no, no entre en términos físicos y cosas que no tienen que ver con lo que hace. Y otra cosa, pues, eh, nadie es culto del todo. Yo soy culto en la música porque es lo que he estudiado, un señor que se dedica a hacer poesía, pues será en la poesía y literatura. Cada uno, pues, es culto también un, un trabajador de la tierra porque sabe cuándo se tiene que sembrar, cuándo se tiene que recoger. Entonces, llamar culto o inculto a una persona, o cultura o incultura, pues pues también una persona adinerada y en buena posición puede ir a arrancar lentejas a una gavia uh -huh. y también se culturiza en lo que en, lo que a, en agricultura se habla. Entonces. Uh -huh. Eh, es importante poner eso claro. La cultura y la, y la música clásica, yo por ejemplo vengo de una familia humilde y he tenido eh, que llegar hasta ahí pues, por mis propios medios eh, y por mucha gente evidentemente que, que ha estado de, ayudándome de escalón para ir subiendo. Y creo que evidentemente la cultura no es élite. La élite eh, se la pone, es esa corbata se la pone la gente que se cree que es culta. Eso sí. <laughs> Efectivamente, la cultura podríamos hablar de qué es qué es cultura, ¿no? De una forma también con, con muchos matices. Ustedes han llevado no solamente la ópera, han llevado iniciativas precisamente porque eres de pueblo, José, sí. quizá que has querido siempre velar porque hay allí en esos pequeños espacios haya también programación cultural. Veíamos esas velas y el piano, el año pasado, el año pasado corriendo sí. por todos los pueblos, encendiendo velas por todos los Parecíamos pueblos. Parecíamos agitanitos la, con, la con la cara, con el piano, íbamos a todos lados. Fue una experiencia bonita, incluso Super. se refleja en, en unos papeles que, que dimos para que la gente aportara cosas que nos puedan ayudar a hacerlo mejor, o, o si les gustó, o si no les gustó, la calificación. De bueno, fue tan estupendo que este año hemos optado por hacerlo de nuevo. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos, sobre todo, no por mí, sino a título ya de la asociación, ¿no? Ya somos muchos, somos casi 400 personas, y también... Eh, con nosotros entran otras asociaciones que cada año vamos invitándoles para que colaboren con, con, con nosotros y para que conozcan la ópera y, y que puedan, pues, que Fuerteventura no solamente haya ópera ni solamente haya fútbol, o sea, que haya de todo, que, que, que nos lo merecemos, ¿no? Uh -huh. Otra persona que sea culta en el deporte, pues hará y trabajará por, por su... Por, por lo que tiene que hacer. Un, por su, por un inciso ¿Sí? en relación con lo de los conciertos de los de los pueblos. ¿Sí? Lo más bonito no eran conciertos eh, en sí, sino que cuando se terminaba, lo bonito era que venía la gente y te decía, mira, se me suelta <laughs> Te venía y te decía, gracias por traernos esto al pueblo, porque no me puedo desplazar al palacio, a la ciudad, a verlo. Sí, por sí. mis problemas económicos no puedo desplazarme. O por gente mayor, Incluso o la gente, gente con, mayor, sí. En silla de ruedas también. Y eh, sí. entonces decía, nos decía eso, que gracias por, por llevárselo llevarte Bueno, a, ustedes este no año bonita. lo incorporan en vez de con el piano, con el arpa. Creo sí. que van, van aprendiendo en esto de la <laughs> logística, ¿no? <laughs> sí, pero bueno, en este caso es más fácil, ¿no? El arpa que, que el piano. Pero bueno, por cambiar también con el arpa, pero otros pueblos diferentes. O sea, sí. la idea es llegar a los 48. A todos. Que sí. hay en puerto, en puerto del Rosario. Sí, nos gustaría poco a poco llegar a todos, a todos. Es verdad que, por ejemplo, en las redes sociales han habido pueblos que, claro, como no saben tampoco eh, qué es lo que hacemos, ¿Sí? eh, pues no, no es que se molesten, sino que preguntan que por qué no, no llegan a sus pueblos en otros... Claro. Porque es Ópera Fuerteventura y evidentemente es de la isla entera. Uh -huh. Pero, la verdad, se los digo, hemos hablado con todos los ayuntamientos de la isla unos los ven viables otros no y otros incluso ignorados entonces pero todos lo saben ¿eh? entonces mmm, simplemente era para eso que no es que nosotros nos estemos radicando en Puerto del Rosario sino que ha sido la concejalía que ha dado respuesta en este caso entonces, Verdugo sí, sí, ha dado respuesta sí. y no otros municipios por ejemplo ¿no? Sí. no no lo han visto no es porque ustedes vivan en Puerto del Rosario que lo no, están haciendo no, no, no. en Puerto del Rosario eh, de hecho la ópera se hace en la asociación hay gente de toda la isla y después también, por ejemplo, este año vienen dos asociaciones que no son de nuestro municipio, que es cate y Más que Caín. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de colaboración. Ah, espérate, sí. ¿Y, no y las chicas del cáncer, por favor, eso no se puede. Quizá. También. Sí, sí. También. Eh, la Asociación Española contra el Cáncer, que también las tenemos ahí encendiendo y apagando velas, que parece que tienen el cumpleaños todas cuando es el festival de ópera. Tenemos a la Mari Carmen, a la, a la enfermera, como decimos nosotros, que la pobre mujer, la tenemos para arriba y para abajo. Bueno, y a Isabel, todas son un amor. Hemos aprendido sí. tanto con ella. Como hemos visto en la ópera, hasta la payasa Chanita. ¿Cómo? La Murga de los Gambusinos. ¿Buh? O sea, ustedes han subido ahí arriba al escenario a todos los colectivos que han querido incorporarse. Es que si no fuera por ellos tampoco hubiese habido ópera. Claro. Porque la cabezonería de, de una persona que canta ópera, empeñarse a hacerlo, no. Tiene que ser... A la gente le tiene que gustar en el fondo el proyecto, ¿no? Y yo creo que hasta ahora ha funcionado. Ajá. Porque, ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con cariño. Lo hacemos con cariño y lo hacemos eh, bien... Yo creo que bien, siempre hay fallos, en todas las cosas hay fallos, pero lo importante es que no declinamos por ninguna política, no declinamos por ninguna sexualidad, no declinamos por ninguna religión. Cada uno hace y se desempeña como quiera y, y ahí solamente cuando se hacen las reuniones eh, se habla de lo que se hace, lo que no se hace los escritos que se han mandado, los que nos han contestado, etcétera, etcétera, y se toman las decisiones como en cualquier asociación. Vamos a hablar del convento de San Buenaventura, uh -huh. que es el lugar donde ustedes van a llevar este año Uy, la ópera. El lugar mágico. El lugar mágico, desde luego. Sí. Allí hemos asistido, además, con una performance muy interesante a unos distinguidos del turismo, hace ya sí, algunos ¿cierto? años. Sí. En aquel momento era Águeda Montelongo, la consejera sí. de turismo, y se contrataba un equipo de iluminación que convirtió el convento en cualquier otra cosa. Sí, ¿no? Mía, no te podías sí. imaginar. ¿no? Sí. Ahí se han celebrado eh, bueno, pues muchas eh, cuestiones. Se encuentra el Museo Arqueológico de Fuerteventura, es decir, Betancuria ya tiene menos guaguas ahora mismo y frecuencias, <risa> <risa> menos, menos un transporte ágil, tiene absolutamente todo el patrimonio para convertirse en ese esfuerzo que están haciendo ahora mismo porque la gente acuda ¿no? a la villa. Sí. Ustedes han elegido este convento, ¿por qué? Bueno, yo, eh, primero por temas personales, eh, desde niño... He visitado Betancuria porque mi abuela fue maestra en Betancuria Ajá. en los años 40 o por ahí. Y, y siempre tuvimos, ella, eh, Pero... eh, claro, gente ya desaparecida que eran amigos, que ahora viven sus hijos y tal. Y se me pareció un sitio mágico y un sitio muy divertido porque, claro, habían higueras cuando íbamos por ahí de pequeños y nos subíamos y tal, las fiestas de San Buenaventura, todo esto. Pero tenemos un convento que como yo como canto bastante en el extranjero y veo que cosas incluso con menos calidad no están aprovechadas para hacer este tipo de eventos y ya veo que, que se ha hecho lo de los distinguidos de turismo ya veo que se hacen pues grabaciones de danza uh -huh. pues por qué no una ópera y que tenga que ver con la, con la religión ¿no? uh -huh. O sea a mí me parece una idea muy bonita. Y una idea también de eh, mostrar al mundo cosas que tenemos, escenarios naturales, porque en Solangélica no, no se necesita hacer ningún tipo de escenografía para el convento. Ya está, es Exacto. un convento. Exacto. Entonces, eh, hay pues un, lo típico una cosa corpórea un candelabro un, uh -huh. un Cristo una cosa pero no, no hay que poner na nada uh -huh. está todo bueno el romancero de Betancuria estoy pensando ahora que uh -huh. creo que también se ha grabado allí no uh -huh. en esta zona es que es una maravilla sí. eh, es verdad que a veces pues bueno está un poquillo mal cuidado pero bueno ahora lo vamos a arreglar lo vamos a preparar un poco y tal pero descuidamos este tipo de de localizaciones en Fuerteventura, se llame el convento, se llame Tindaya, la montaña, por ejemplo. Pero mira, si no lo usamos porque está sucio, seguiremos sin usarlo y se caerá. Entonces vamos a usarlo y al usarlo comprometes a que se limpie. Porque entonces, como si vas a la playa y hay una bolsa y no te bañas porque hay una bolsa, pero al día siguiente hay otra bolsa si no la recoges. Entonces, si vienen 10 turistas compromete al que lleva las playas a que quite la bolsa porque hay 10 turistas. Uh -huh. Entonces, lo que no podemos es cerrarnos. Y ahora mismo no podemos cerrarnos. Y en cuanto, en cuanto a Betancuria, ¿Sí? eh, tenemos el permiso del obispado porque el convento es del obispado. Y lo que quiero dejar claro, que Opera Fuerteventura no se compromete con ningún político. Lo que pasa es que nosotros, por educación y por respeto, tenemos que llamar a todos los representantes de cada sitio donde se hacen nuestros eventos. Nos gusten o no nos gusten. ¿Se ha vinculado? Porque veo ahí. Oye, hay gente que o sea... sí que te dice no, porque ya. Ella... No, mira, perdona. Yo le voto a quien me da la gana. Y a veces ni voto. Aquí en Fuerteventura se vota a las personas. Uh -huh. Entonces, hay personas que a la ópera le han prometido cosas y después han sido inciertas. Uh -huh. Hay personas que pensábamos que nunca iban ni siquiera mirar para nosotros y por lo menos nos han recibido en su oficina sí. y ahí queda yo no voy a decirle a la gente de la ópera ellos ven igual que no hace falta que nadie me diga que hay una lata por la calle del pueblo porque yo la veo no hace falta que me lo pongan y me lo pongan y lo vea y que me lo manden por whatsapp no hace falta señores porque eh, parece que están jugando con mi inteligencia, uh -huh. o sea, yo si veo que una cosa está mal constantemente y veo que el partido que está no funciona, pues no le voto. Entonces, no necesito mm, decirle a la gente lo que veo. Yo hablo de mí. Y yo, cuando hago una ópera en Betancuria, o en Constantinopla, uh -huh. el alcalde, me guste o no, tiene que estar presente en esa presentación, porque si el alcalde se opusiera a la ópera, el convento es del clero uh -huh. y tenemos el permiso, ya está. Ahora, que esté más bonito, que esté menos bonito, que esté cuidado, eso ya no es asunto mío, yo voy a hacer música y voy a invitar, o sea, a que venga la gente a ver un espectáculo, nada más estamos viendo imágenes eh, de ¿Ah, sí? cómo... No es como de hablo, cómo... <risa> <risa> estamos viendo... bueno, yo creo que a buen entendedor no... creo que se, se transmite o se puede sobreentender mucho. En lo que estás diciendo, pues sobre todas esas personas que permanentemente a través de las redes sociales que están cuestionando en negativo todas y cada una de las iniciativas que se presentan, todas y cada una a diario en negativo. Pero estábamos viendo eh, en esas imágenes, no sé si el compañero Alice nos las puede volver a poner, en una rueda de prensa que era la de esta semana, que efectivamente pues hay que estar bien con Dios y con la Virgen. Esto es así, ¿no? Dicho de una forma coloquial, es decir, una ópera que incita a la participación de más de 400 personas de toda la isla y que se va a llevar a cabo en el, el convento de, de, de San Buenaventura, en, en, en Betancuria, pues tiene que contar con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, con el alcalde de Betancuria, con el concejal de cultura de Betancuria, por supuesto con el alcalde de Puerto del Rosario, que al fin y al cabo además ha ayudado explícitamente a esta ópera, y también con las asociaciones. Veíamos ahí a Fátima Marrero, veíamos a Marruines que Caín y a muchas de las personas que están colaborando en cada una de los, de los estrenos que y están haciendo. También al estreno, o que quede claro, cada vez que hacemos un estreno se invitan a todos los partidos políticos. ¿eh? Veíamos también, efectivamente, a representantes o sea... de todas las organizaciones eh, políticas. Algunos, como tú muy bien has apuntado, han creído desde el primer momento en este proyecto y otros no. Sub, no, irrespetable. ¿eh? Y a mí que lo que nunca uno... me ha gustado es que me hagan perder el tiempo. <laughs> que me manden a hacer un escrito para al final decir que no y después otra vez y al final hacerte una pregunta tonta que hace que hayas perdido tu tiempo, tu dinero, tu trabajo eh, porque aparte yo no me dedico a Opera Fuerteventura Obviamente o sea, es deficitario en este caso, ¿no? Es entonces, tu tiempo Entonces, mmm, a veces juegan con tu tiempo e incluso no aparecen a las reuniones O sea, nos hemos visto sin políticos eh, en las reuniones Muy bien por eso digo que luego para la foto sí, bueno sí. pues ahí estamos todo el mundo pero que es verdad que una ópera que cuenta con todas las instituciones y con todos los recursos en este caso con el permiso de la diócesis para poder estrenarse allí tiene que contar obviamente con todos y cada uno que son de los recursos son pocos como siempre lo que pasa es que hace mucho ruido como siempre sí desde luego desde luego bueno vamos a hablar de lo que se va a estrenar vamos a hablar en positivo sí, vamos a hablar eh, todo esto en positivo porque también lo respetamos por lo que pasa es que es mi opinión como la de las otras personas la otra las que están cuestionando absolutamente todo Exacto. no bien bueno pues vamos a hablar sobre esas eh, actividades que están programadas vamos a hablar de la Ópera en, en Betancuria, de los días que se va a estrenar, ¿cómo va a ser todo este proceso? Vale, eh, bueno, empezamos con lo de Carles, que empieza ahora la semana que viene, que es 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Que es eh, viene, sábado y domingo, a partir de las 8 y media. Después tenemos 10, 11 y 12. Sí. Y 17 y 18. Ese es con lo de Carles a las 8 y media. La es todo completamente gratuito ¿Sí? tenemos la estos microconciertos duran como una media hora más o menos va a ser el tema del arpa el, te, ¿sí? Sí. el tema del arpa y de las velas en los pueblos sí. en este caso del único municipio que ha tenido de... la mano Exactamente. estamos de... viendo la cartelería efectivamente sí, que sí. Es, eh... bueno además hacía Juan Jiménez hacía una también una reflexión no sobre el momento que se está viviendo con la guerra de Ucrania que realmente, sí. una, un, realmente es la un palabra... homenaje a ellos un homenaje a los sí, ucranianos. porque eh, bueno le pusimos ese nombre el. Y se pusimos el año pasado porque la pianista que venía era ucraniana, a, a, amiga de nosotros. Y entonces yo eh, dándole vueltas decía, ¿qué, ¿cómo le podemos llamar a este concierto? Y buscando palabras, digo, tiene que ser en, en ucraniano. Y salió esa palabra, Kralia, que era una palabra que estaba perdida, sí. porque eh, era eh, porque es es antigua. antigua? Uh -huh. Y entonces significa eso, significa, eh, Kralis significa rey o reina, pero eso transforma a la fuerza del pueblo, ¿no? Que el, el rey y la reina era la parte fuerte del pueblo, que era la, la que mandaba y la castilla lo que quería. Entonces, eso es, es la palabra, eso que es fuerza. La... Significa fuerza. Sí. Bien. Exactamente. Esto empieza 3, 4 y 5, 10, 11 y 12 y 17 y 18. 18 sí, Va a tener una tournée impresionante. Sí, vamos a estar corriendo. Y además en plenos carnavales, ¿eh? Ah, también, también. Bueno, o sea, podemos sí. salir de allí para el carnaval porque salimos a. <laughs> Muy bien, después tenemos la Selva Padrona que es el sí. 21 de abril en los hornos ca... de Cal del Charco. Gratuita también. Qué espacio tan precioso y tan poco aprovechado. Sí. Pues, los hornos sí. de cal. Del charco, y, pero, los de, pero también los de los pozos también es espectacular. También, la parte de abajo. También. De, de, pegada a la playa. Sí. Es espectacular. Bonito, sí. Esa zona para hacer conciertos también. Pero ¿También? En, este, en este caso es en el charco, para que la gente Sí, no eso es en no... el charco. En este caso es el charco. Sí. sí. Gratuita también. Eh, la Serva Padrona es una mundo. ópera para la familia. Es sí. una ópera familia, es una ópera bufa. Sí. Tiene tres participantes. Uh. Eh, un, un, un barítono. Un no, una, una soprano y un actor, un actor mudo. Ajá. Y es de, es de risa. Eh, la es cómica. Sí, sí, se llama bien. la sierva. O sea, la sierva mm, jefa. O sea, Ajá. se convierte de, 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 de Cenicienta servieta. a. A, a, a jefa de ah, la pero, casa, ¿no? ah, ok, okay sí, engañando okay. un poco al pobre viejo, ah, sí. con el mudo, pues bueno ya sabes que, que, que se hacen ellos su como quedarse con todo, sí. no, es muy simpática, además tenemos con la orquesta y con la orquesta TAO y viene el maestro Tulio Galiardo, sí. que viene de Turquía él ¿eh? a dirigir Oye, José, ¿cuánta gente has logrado atraer? Ha, han logrado ustedes dos, porque son el equipazo, ¿no? Eh, han logrado atraer a esta fuerte aventura que de otra manera no hubiera pasado nunca por aquí. Porque desde luego que hemos tenido teatro, tenemos humor, tenemos conciertos, cada vez tenemos eh, una programación cultural más heterogénea Ampli, sí. y más amplia. Pero no hemos Qué tenido guay, ópera sí. hasta que ha llegado José Concepción con la ópera. Y esto hay que decirlo, ¿no? No ha habido absolutamente nada relacionado con el mundo lírico. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? y bueno, se ha enamorado de la isla? Los principios de todo siempre cuestan. Porque hasta para ser ahora una ópera en Betancuria ha habido. Ahí, sí, Cuando sí, hicimos sí. la ópera nosotros también por primera vez, también, también hubieron. Y mira, ya vamos por el octavo, hemos tenido premios nacionales y tal. <laughs> Pero bueno, eh, ¿cuántas personas? Bueno, mira, realmente los cachés que se les pagan a los solistas son de ridículo, Nuria. Porque yo cuando canto con ellos, cuando voy a, al extranjero, yo le muestro las playas de Fuerteventura. Entonces dice, qué maravilla. Digo, si quieres, puedes ir. Lo que pasa es que no podemos pagar mucho. Entonces, la voz es Algunos, los pobres, no ven ni la playa porque están en el palacio ensayando todo el día. Pero eso lo vamos a decir aquí. Pero ¿no? como, como decimos los majoreros, lo engendró y después que vengan de vacaciones ellos otro día, pero primero los traigo. No, no han pasado realmente figuras uh -huh. extraordinarias de la ópera. Gente que. Es que empezaba, que incluso han llegado a cantar en el liceo, gente que ha cantado en la escala de Milán, eh, en el, en el directores el Met. De en el Met. Por ejemplo, la soprano que viene a cantar en... en eh, Nabuco. No. La soprano ah. que viene a cantar sobre Angélica acaba de cantar con la Filarmónica de Filadelfia en Nueva York. Uh -huh. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Entonces, viene a cantar, además está... Mmm, bueno, eh, tenemos un amor uno por el otro, porque nos gustan mucho nuestras voces ¿Sí? y cantar mucho juntos y bueno, es una chica muy jovencita y tiene una voz preciosa, ella va a ser la voz de Sor Angélica es de nacionalidad serbia y, y bueno eh, si ¿Sí? sí han pasado, Nuria, han pasado directores de orquesta Miguel Ortega, bueno, gente que, bueno, de un nivel maravilloso, que después han repetido repetido mucho a pasar sus vacaciones porque les ha gustado la tranquilidad, porque les ha gustado las playas me han llamado el último día, por si tengo que aprovecharme de ellos algo, solo me llaman el último día. <laughs> bueno, y, y, y después movemos siempre, sí. traemos a la isla a, en, entre, no, entre 90 personas y 100, y 100 personas más o menos, sí. vamos a decir, o entre 80 sí. y 100, solemos mover para. Traer, o sea, somos una que creo que somos la única asociación sí. que trae a tanta gente a la isla para los espectáculos. Juntas. Junta, Estamos me hablando de equipo, ¿no? De equipo, sí. Porque eh, nosotros. Uh -huh. Tú imagínate, Nuria, que somos una asociación joven, porque tenemos ocho años. Eh, realmente, sí. sí. Uh -huh. Realmente, nosotros aportamos un granito también a la economía porque traer 100 personas y dejarlas en un hotel, 100 comidas, 100 desayunos, 100 cenas, eh, las guaguas para transportarlos, los aviones, comprar en los... Supermercados, etc. ¿no? Así, y, todo. y después también el, 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 el transportarlos, o sea, la, las agencias de viajes. Todo. Entonces, quieras o no, pues aportamos también un poquito. Desde a Desde luego, desde luego. Bueno, ustedes hacen este trabajo y yo siempre digo, y lo acabo de decir, de forma altruista y deficitaria, porque en lugar de estar buscándote bolos por el extranjero y que tu carrera cada vez brille más a nivel internacional, destina una parte del tiempo, del calendario, de todo eso, en un sacrificio muy positivo, ¿no? Que es estas raíces de la ópera de Fuerteventura. ¿Pero qué haría falta, José, para construir el futuro de la ópera en la isla? Igual que tenemos una escuela de música. Implicación. ¿implicación? No, pero no implicación del pueblo. No, del pueblo no. Institucional eh, en este caso. Es institucional, ¿no? institucional porque sí. a veces te asusta. O sea, es, que es lo que yo estaba el otro día diciendo. Una mañana te levantas. Ahora voy a hablar como persona, no como nada de la ópera. ¿eh? ¿Sí? Una mañana te levantas y se emoción de censura te tiembran las patas. ¿A quién pondrán en cultura, señores? Porque eh, tenemos que cerrar la temporada de ópera. Y es volver a empezar de nuevo. Y este sufrimiento lo tendrán los del deporte, los de lo que a lo mejor nadie es capaz de decirlo, pero yo lo digo. Uh -huh. Es un sufrimiento. sí. sí. Porque... Claro, es volver a empezar todo el proceso. Entonces, si acabas ah, de mencionar que había reuniones donde ni siquiera se han sentado, no. pues otra vez, volver otra vez a la misma reunión, a explicar, a todo a volver, de nuevo. A explicar otra vez a, a, a otra persona, sí, ¿no? Sí. Y en este caso. No, y de eso de ver a mi oficina mañana, ir, no, oírte con el móvil en la mano, literal. Sí. Hazme un escrito. ¿Le haces el escrito? Pasan 10 días. Le... No, es que hay que... Tienes que hacer otro, porque a ver si se puede, porque a ver si lo sé qué. Prefiero la negativa, porque no, porque no, me, yo no estoy pidiendo trabajo ni nada de eso, como hace mucha gente que se humilla. Sí, sí, sí. sí claro. No, y sí, después sí, sí, vas sí. a la reunión, te presentas a la reunión y eso, va está a los cinco minutos de estar hablando, de estar, ya está con el móvil en las manos, mirando. Que tengo otra reunión ahora. Y después, cuando pasa diez minutos, te dice, es que en diez minutos tengo otra reunión. Uh -huh. Y entonces tú te quedas ahí sentado y dices, eh, hola. ¿Te estás riendo de estoy mí Estoy aquí, ¿no? Estoy sí, aquí, te ¿te aunque sea 10 minutos, mí? présteme atención. Bueno, claro. y también y también nos si ha pasado... ¿No te interesa? Y tú dime ya desde el principio, mira, no me interesa. Ajá. Yo no vengo a molestarte. Ajá. Yo me busco la vida por otro lado, pero no me estés haciendo perder tiempo, porque yo tengo una casa, tengo dos hijas, tengo un trabajo, eh, pierdo invierto mi dinero. En la asociación. Yo prefiero que me digas que no, ya está ya. Mm. No, y que ustedes, insisto, tienen a 400 personas detrás. Pero aparte de eso, Nuria, y después también, si están en la oposición, van allí a los ensayos, te empiezan a prometer cosas. Ya. Ah, sí. Ven tus problemas, los ponen hasta en la prensa, pero después llegan y no te... No, no, en este caso no asisten a ni una reunión que tienes con, con presidencia y estas personas saca prensa saca de todo y hace después cuando un, está remueve Pero remueve que no has... remueve que vuelvo y te digo no necesito que me ayuden con nada lo que no quiero es que se rían de mí uh -huh. que yo prefiero más una negativa claro una negativa es no Nuria no se toca porque ha dicho que no ya está ya está uh -huh. Pero lo que no quiero es que se estén riendo de mí uh -huh. y que te hagan perder el tiempo no como estamos diciendo ¿Entiendes? porque yo sí no seré nunca reemplazado porque yo soy José Consecución, José el que canta ópera, el primero que nació en Fuerteventura que hizo ópera. Los políticos sí son reemplazados. Yo no los necesito a ellos. Ellos, a nosotros, al pueblo, sí. Uh -huh. Eh, bueno, con todo este contexto, ¿eh? Con todo este contexto. ¿cómo, todavía, le gusta, ¿no? ¿Cómo le gusta al señor es que Concepción teni... un silencio escénico, ¿eh? ¿es? Hombre, que soy Parece... muy. <laughs> Parece que estamos haciendo una novela, ¿eh? No, por favor. Hoy vale. me matarán ahí pues en los, en los comentarios, pero me da igual. Bueno, o sea, a ver. Ahórrense eh, la tinta. Efectivamente, ahórrense la tinta porque al fin y al cabo el que trabaja y el que construye, pues también está sujeto a tener. Gente a favor o gente en contra. en contra. El que no trabaja y no construye, bueno, pues podrá opinar y eso es lo que para lo que algunos eh, se dedican a diario y, y muy bien desde sus foros. Pero desde luego nosotros nos quedamos con la parte de los que construyen, de los que trabajan, de los que proponen, ¿no? Insisto, eh, ustedes dedican mucho tiempo a crear esta. Esta nueva afición que a muchas personas, además mayores, que es lo que a mí más me ha impresionado. De hecho, enfermos también, sí. muchos de ellos, les ha devuelto la ilusión. El sí. poder subirse a un escenario, el ponerse un traje, el maquillarse o el maquillar a otra persona. Ese sueño de... Tenemos gente con metástasis, bueno, ¿eh, Nuria. Exacto. Metástasis. Es muy duro. Es muy no, duro más para pa mí, para ellos no. Ellos están súper felices, pero para mí, porque encima son los que más cariño les coges al final. Claro. Porque son súper cariñosos, ¿no? Cariñosas en este caso. Y les coges un cariño tremendo y dices, pero porque estoy triste si ellos no lo están, son los que están enfermos. ¿Entiendes? Pero te dan un. Me han enseñado... Te, bien. Dan una, te dan una oferta como diciendo... Exacto. Ellos no habrán aprendido no de No te ópera. quejes, ¿no? No te quejes, sí, que, sí. que fíjate cómo estoy yo. Bueno, ustedes sí. han colaborado, lo mencionábamos la pasada semana, que tuvimos una mesa divertidísima con eh, Adrián <laughs> Tejero. Nuria. La vieron. Ya ya la sí. vimos, Nuria. Divertidísima. <laughs> sí, sí. Y además Miguel Etan que estaba muy preocupado, y lo voy a contar... Que no habló me va mucho. A no, no habló casi nada. No. Y él no habló casi nada. Decía, oh, es no. que José Concepción, claro, nos ha dejado los trajes para a Manuel Bueno Mártir, sí. pero nos ha dejado los trajes con la responsabilidad de que se usen como son y al final bueno pues <laughs> bueno yo me <laughs> hubo algún despiste no pero, bueno, sí pero también normal. fue no en la casa casi me no tengo que ir a comer a un tablero ahí afuera porque <laughs> también se <laughs> unas cosillas de cuadro y eso no, yo encantado encantado y nos lo pasamos súper bien y lo que viste es aquí sí era allí Aquí no estaban disimulando nada. No, no, otros. no, para nada. Entonces, eh, las mismas risas, los mismos cachondeos, Yo estuve un día entero, porque los otros anteriores no, sí. en eh, Tetir con ellos. Y me siento tan orgulloso. Sí. Me siento orgulloso porque, en primer lugar, porque son gente de aquí. Sí, 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 sí. Segundo lugar, porque son gente encantadora. Muy buena Todo, gente. Muy hasta buena Antonio, gente. que no lo parece el del coche Son... Antonio de Tefía Eso. todos todos los queremos muchísimo, que gente más fantástica, yo lo pasamos también además si la ópera tiene ahí 200 o 300 trajes y se les puede prestar para una cosa así pues yo creo que es lo más normal, ¿no? bueno, también lo hice porque Adrián Acuérdate que me dejé un vídeo promocional de las óperas. Bueno, sí, efectivamente. Yo le dije, no, no. Bueno, a, Adrián Miguel, a yo, Miguel. Yo le he dicho, a cambio de nada, y por dentro, un vídeo promocional para la ópera. Aquí el trueque. <laughs> es pensé, bueno, sí. es esa asociación de la que se había hablado muy poco, Arida Films, que sí se ha creado hace ya algún tiempo y que ve por primera vez cómo se empiezan a materializar esos proyectos, en esta ocasión con San Manuel Bueno Mártir, con ese Francisco Manuel Ruiz Cerpa que se ha convertido en un actor revelación, Madre mía, que por pura. cierto lo vamos a ver hoy. Presentando el Sambódromo, esa primera iniciativa de batucadas que se lo vamos a contar en riguroso directo a partir de las 7 de la tarde. Se van a ubicar, y quiero mencionarlo porque ha habido, voy a aprovechar este paréntesis, sí. que no va a ser en el recinto ferial, ni tampoco va a ser en las escuevas, va a ser en un pequeño escenario en el Rodonal de los Pozos, pues prácticamente frente a la marea de Fausto Cabrera y sí. la heladería que ah, todos conocemos. Bonito. Todas las batucadas que van a participar por primera vez reunidas en Fuerteventura, Van a partir desde el Palacio de Formación y Congresos y van a llegar hasta allí. Y luego cada una de ellas va a tener sus minutos dentro de ese pequeño escenario, pero a ras del suelo. Es decir, Monse Afonso ayer lo contaba en esta mesa por la tarde, en ese especial que se marcó Onda Carnavalera, de nuevo con Francis eh, Ruiz. Que lo que quieren es que la gente se impregne del carnaval y no subirse a un escenario. No, La batucada. Tiene es que estar y me parece además maravilloso estas iniciativas. Todo lo que enriquezca a nuestro pueblo. Sí. Por favor, todo tiene que ser. Bonse le está echando horas, ¿eh? Le está echando horas apostando por la batucada, apostando, bueno, en los premios Onda Fuerteventura, donde participaron con esos minutos de carnaval. Sí, muy bonito. Buscó aquí un local. Diciendo, por favor, necesitamos un lugar para el ensayo. El local se lo ha proporcionado la Asociación de las 90 Viviendas, donde guardan todos los instrumentos. Hay toda igual. una red como la ópera, Fuerteira. Es una maravilla. Esto, esto no se debe perder. Esto, y, eh, yo hablo de la ópera porque es lo que hago, pero todo lo demás, todo lo que enriquezca la isla, es lo que nos tiene. Mm, que traer todo lo que nos enriquezca culturalmente, no te estoy hablando de otra cosa, porque ya van vale a mezclarlo con otras cosas, <laughs> eh, todo lo que enriquezca lo las asociaciones, que se reúnan, que hagan sus batucadas, que hagan música jazz, que hagan música folclórica, que hagan eso es enriquecedor, como también es enriquecedor cuando hacemos la ópera y el día siguiente nos empiezan a llegar mails en alemán, muchas gracias, hemos disfrutado. Este, nuestro turismo también viene a disfrutar de esas óperas. Por supuesto, deberían de estar en los carteles de Fitur. Ay. Silencio artístico. No, no. silencio artístico. No, eso no es asunto <laughs> nuestro. Hombre, por favor, es que precisamente hay muchas personas que se mueven según el calendario operístico. Sí. Exactamente, claro. Y si ahora mismo hay una posibilidad en un convento como Betancuria, pues quizá esto se tenía que haber llevado a Fitur. Pero no se están llevando otros eventos bueno, de la isla de Fuerteventura. También se hizo una ópera con Fuerteventura, con nuestra historia, tampoco se llevó. Ni tampoco se puso en, los, en las nada, guaguas, como quisimos. Nada, como se quedó es decir, ahí. Es Turismo la, no la, se ha visto como un fun... incentivo de la promoción creo, turística. Creo que hasta ahora no lo han visto viable. La funda, bueno. fundamos, la, hicimos la ópera, la de Tamonante, la representación dos representaciones. Silencio, silencio escénico. Y ahí quedó. Y ahí, y ahí quedó. Ya y ahí está, quedó. Se acabó. Pero ya no es por parte de aquí. Sí, sí, sí. Sino sí. es parte que tenemos representantes en el gobierno de Canarias, de Fuerteventura, señores. Uh -huh, uh -huh. Que el gobierno de Canarias no hizo nada. Y después viene, um, como, um, viene un artista como la que vino anoche. Sí. Y vienen todos a verla. Ya. Yeah. Bueno. Bueno todo Hablamos esto de me refiero una artista me refiero un artista de afuera me refiero ¿Sabes que sí. viene trae alguien de afuera y viene o alguien hace algo de afuera y vienen todos Sí, por artista te refieres a. ¿A artista me refiero. Mmm... ¿Me refiero a Jerry Galadrak? No, a ah, la, ah, a la ah, chica, a Chayo a ah, Mo, Moedano que cantó, me sí. refiero a eso. Que a, a esas cosas me refiero yo, que te da algo de afuera y, no, y viene y, no lo, y lo aprecia. Uh -huh. Pero lo que se hace de adentro no lo aprecia. Uh -huh. Eso es. Lo, a eso. Lo que me refiero. De todas maneras hacemos ópera para el pueblo, no ópera para los políticos. Efectivamente. No, no, no. Es, es, Efectivamente. Vale. Vale, ya está. Ya no, está. Me, me voy a callar, sí. Por favor. Bueno, eh, ¿cuántos premios se han recogido gracias a esta puesta en escena? Dos ¿Sí? y una nominación. Dos premios y una nominación. Hmm. Que también han llevado el nombre de Fuerteventura afuera. ¿Cuántas asociaciones de ópera hay en Canarias? Pues está la de Las Palmas, la de Tenerife y nosotros. Ahí, hay eh, comunicación entre ah, Hay cuatro y, y Lanzarote también. Hay cinco hay, sí. con la de Azazuela. La ¿Hay, ¿Hay comunicación entre ustedes? No. no. Cada uno trabajamos a nuestro. Y hay algunas que estén mejor vistas, mejor posicionadas. Hombre, la sí. obra de Las Palmas lleva 50 años, okay. 57. Tiene más apoyos, ¿no? Sí, en este caso, sí. 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 Cuando les decía que, que se podría mm, ese espacio que se que se podría construir para el futuro de la ópera incluiría eh, clases, por ejemplo, en la escuela de música. Hombre, en la escuela de música hay gente que, que actúa con nosotros, eh. O sea, Isma, que es violinista actúa sí, con nosotros. Sí, sí. O sea, eh, han actuado incluso alumnos. Pues, claro, eso sería también estupendo. Sería también esto. Que hubiera una escuela de formación, ¿no? También es verdad que la escuela de música a nosotros nos presta instrumentos uh -huh. de percusión, que lo hemos igual que la banda de pájaros. Sí. Nos han prestado los timbales hasta que compramos los nuestros. Y... y bueno. Sí, sí. Lo vamos haciendo entre todos. La verdad que de momento nadie ha cerrado puertas ni nadie lo ha visto. Bueno, sobre todo estos colectivos, ¿no? De Javier sí. Santos con una escuela de música, al so contrario. No, de verdad, somos todos, nos respetamos todos, igual que... ¿Dónde ensayan ustedes, José? Bueno, en el Polivalente oh. se ensayan los ensayos de, sí, sí, sí. de escena. ¿Sí? sí. Y claro, no tenemos local y el vestuario lo hacemos en mi casa. Entonces, en mi casa hacemos, bueno, eh, bueno, ahora porque en casa porque vivimos juntos, en casa hace todo, se hace el vestuario, se hace la se hace no el café, local. se hace los bizcochones, <laughs> que como lo hacemos entre todos, hace todo. pero ya tenemos mucha mucho material, o sea, tenemos pues, por lo menos 600 trajes de todas las óperas que se han hecho, Qué Ocho barbaridad. óperas a 200 personas, pues mira. Claro, claro. Y ya si sí se necesitarían colgar y no tener en bolsas, porque claro, es que es mucho, es mucho. Bueno, igual que siempre reclamamos un museo para el carnaval, ¿verdad? Que estuviera presentes los grandes trajes o los trajes de las murgas. Sería súper sería, sería sería bonito. Sí. Mira, además, yo creo que cualquier turista que se baja de un crucero Hombre. le suena a ritmo, Canarias, le sé? suena a ritmo carnavalero y no tenemos ninguna referencia. De esto también podría haber, como cuando viajamos y vamos a cualquier capital, esos museos donde nos ofrecen esos trajes de algunas óperas o de algunas de sus grandes representaciones culturales. Estuvieran en un desván, en un garaje. Que favor. lo del Museo del Carnaval, creo que sería el primer Museo del Carnaval en Canarias. Creo que no. Pero, pero no resulta sorprendente ¡Hombre! que en Canarias no haya un Museo del Carnaval. Sí, sí, claro. Bueno, pues eso. Vamos a dejarle la idea al señor Verdugo, que siempre mmm, es que está abriendo al, al, sí. al pez, que, sí. que la pesque, que la pesque. Y oye, pues sí. quizá ese pequeño museo de la charca que se ha abierto ahora o el Qué museo guay, pues, de Tetir, sí. etcétera, pues sí. Así no, estamos... el museo de Tetir Quedaría muy lejos. Hay que hacerlo. Hay eh, que hacerlo en la capital. En la capital, porque eh. está el tour, eh, los cruceros. Los cruceristas, claro. ¿no? Bueno, pues ahí le dejamos siempre regalando ideas a las instituciones <laughs> para, para que salgan bien bueno, señores, que enhorabuena por esta puesta en escena. Le seguiremos muy de cerca. Que vayan muchos vecinos. Vamos a procurar que nadie se pierda estas fechas. También tenemos Nabucco, eh, que es en noviembre. En noviembre, que ya están trabajando para eso. ¿no? Sí, sí, como queda que lejos, no hablamos de. Bueno, queda. Vamos a darle prioridad primero <laughs> ¿no? a Sorangélica. Sí. A Sor Angélica, Ahí lo vemos, gracias, a Alex. Eh, esa ópera Nabucco que también, por cierto, la cartelería es preciosa. Me ¿eh? quedó muy bonita, sí. la hice en una hora. Pues me... te quedó preciosa. La hizo Marga Betancor. <laughs> me mata cada es que le digo eso, me mata. <risa> <risa> ella me mata. Pues Uf. gracias Marga por esa cartelería, sí. porque la y verdad... Y por que... su paciencia. Y la paciencia, efectivamente. Decirte que Sor Angélica solo son 100 localidades. Porque va a ser un poco recogido. Sí. Eh, vamos a tener un cóctel de bienvenida. Muy bien. Y después la obra. O sea, ya se están haciendo así como, como, bueno, es que no cabe más gente. No cabe claro. más gente y el es que entorno, no... pues, pues pondremos velitas y cosas así muy monas, pues, un poco para ambientar. También está bien que sea reducido, reducido sí. para que la gente también, que algún año se quede fuera, al siguiente se dé prisa. Exacto. Y <laughs> le dé valor, y le dé valor. <laughs> Oye, y partiendo de los vecinos de la zona también, ¿no? Que tengan derecho también a todo hombre, por esto, favor. o sea, a, a disfrutarlo, disfrutar lo que Sin están duda. muy lejos de todo. Sí. Bueno, pues ahora sí, señores, qué feliz jornada. Espero verles hoy en las batucadas en el Sambódromo si quieren acercarse. Un intento. A partir de las 7 de la tarde y, y a ver cómo sale, que salga todo Suerte, muy bien. Eh. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Y a ustedes muy buenos días. Les dejamos ahora sí con la programación en de buena mañana con Luénítez. Buenos días.